En esta última noche del patrimonio, el 25 de agosto, se ha mostrado por primera vez como museo la Casa del Hidalgo, que un año antes abrió sus puertas cuando todavía estaba en obras. Ese ha sido uno de los recursos más visitados en esta noche, que según la estimación de la concejalía, ha convocado en las calles de la ciudad a unas 10.500 personas. Los lugares más visitados fueron, en primer lugar, la Casa del Hidalgo, con unas 1.200 personas, casi 400 más que agosto, que la noche del patrimonio del año pasado. En segundo lugar, el Museo Forma, el Torreón, los Molinos y el Museo Municipal. La también presidenta del Patronato Municipal de Cultura valoró también las actividades complementarias a las visitas turísticas, como la proyección de imágenes en la fachada de Santa Quiteria, con una selección de fotografías del mismo templo realizadas por Miguel Calatayud. Además, es destacable el número de visitantes de la comarca y de lugares más alejados, así como el hecho de que las visitas se realizaran mayoritariamente en grupos familiares. Muchos iban con sus hijos, otros con los abuelos, y bueno, la unión y la sensibilización histórica creo que se alcanzó. Y luego, bueno, en otro lugar, la gente de fuera, de la cual tuvimos alrededor de un porcentaje, un 30% sobre el total, hubo gente de Barcelona, de Elche, de Tarragona, de Madrid, de Bilbao. Y bueno, también permite que en una noche mágica vengan a conocer nuestro pueblo y se hable de él en otros lugares. Al margen de la propia noche del patrimonio, la concejala señaló también el aumento que se ha producido en el número de visitantes turísticos durante el mes de agosto, que según sus datos ha triplicado la cantidad del año anterior en el mismo periodo. Un indicador es el número de ventas en las tiendas de regalos y recuerdos de los museos, que se han multiplicado por 6. Resaltar también que el número de visitantes en este mes de agosto respecto al anterior se ha triplicado, debido a también, bueno, pues las visitas que hemos tenido de la Jornada Mundial de la Juventud. Destacaba también la concejala el numeroso público que llenó las terrazas de los establecimientos hosteleros durante esa noche del patrimonio, en la que han participado 60 personas con voluntarios, becarios y guías. También agradeció la colaboración del Gremio de Hostelería de la Asociación de Comercio en el transcurso de esa noche, que el año próximo ofrecerá algunos nuevos espacios y animaciones.